Este fin de semana vamos a realizar en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, contando con el apoyo del municipio de Pinamar, cosa que todos los años tenemos la suerte de contar, un encuentro que va a tener dos partes, ¿no? La primera parte, en un escenario un poco más de reflexión, aunque sea en la playa y al aire libre, un poco reflexionar sobre la responsabilidad de los padres en la prevención. Por eso se va a llamar Padres Activos en Prevención. Este encuentro tiene el objetivo de hacer un llamamiento público a la responsabilidad social de los padres, sobre todo en lo que a nosotros más nos preocupa, que es el consumo de alcohol, de drogas y de todas las actividades que a veces eligen los jóvenes como formas de diversión y en realidad son formas de esclavitud, ¿no? Y a continuación, el tradicional evento de la Maratón de la Familia, que ya cuenta con muchísimos años aquí en Pinamar y que es, bueno, una idea muy linda de participar de una fiesta, porque realmente la Maratón de la Familia es eso, una fiesta donde los padres y los hijos pueden compartir un momento al aire libre, una recreación deportiva. Le llamamos maratón para que tenga un nombre más rimbombante, pero en realidad es una recreación deportiva donde los chicos de 5 a 13 años están invitadísimos a correr con sus papás. Y bueno, y al final con todos los participantes que se inscribieron va a haber un sorteo de un pequeño estos cuatriciclos de juguetes. La idea nuestra es que todos los eventos, que por más que parezcan recreativos, con música y con colores de banderas, en realidad siempre lleven un mensaje. Nosotros buscamos que los eventos realmente, que por lo menos en donde nosotros participamos, tengan un mensaje claro de compromiso y de participación de los padres como agentes de prevención social, que eso es lo que somos, ¿no? Ese es el objetivo de la Fundación. Así que el 25 a las 17 horas, Avenida del Mar y Tres Carabelas, para ser más preciso, ahí van a ver las banderas, van a ver el lío, así que los padres se pueden acercar y por supuesto en estos días se pueden inscribir en Buje y Libertador, ahí tenemos un pequeño estancito donde se pueden inscribir y bueno, los esperamos a todos, me parece que va a ser una fiesta donde podemos participar activamente, mostrar que a los padres nos importan nuestros hijos, por supuesto que sí, hacerlo público en un ámbito que también tiene que ver con los ciudadanos y por eso nos gusta hacerlo con entes municipales y provinciales porque es lo que nos permite articular con lo público y por el otro lado después terminar con la fiesta de la Maratón de la Familia. Así que el domingo 25, 17 horas, los esperamos a todos ahí en Avenida del Mar y Tres Carabelas. Es un evento lindísimo, no se lo pueden perder y realmente van a pasar un día inolvidable, de verdad.